La Policía Nacional, específicamente el Escuadrón de Carreteras del sector La Virgen de la Vía, Aloac, Santo Domingo, está implementando un proyecto que espera reducir el índice de atracos y asaltos en esta vía de gran trascendencia a nivel nacional. La vez que será un aporte para ayudar en caso de accidentes o que alguien necesite la ayuda de la fuerza pública. El proyecto se denomina Un Amigo a Quien Llamar. Es un número celular con el cual se puede comunicar directamente con el Escuadrón de Carreteras. Es el 09 80 10 70 42 6. Personal policial está entregando stickers a buses y vehículos pesados con este número y se les obliga a los señores conductores los coloque en un sector visible del automotor. Policía Nacional les saluda. En este momento nosotros estamos implementando un número único al que ustedes nos pueden llamar en caso de cualquier emergencia que tengan ustedes en la vía Aloac Santo Domingo. Este número está pendiente las 24 horas sobre la vía Aloac Santo Domingo. Así que si es que ustedes ven personas sospechosas, tímbrenos y nosotros inmediatamente la unidad va a acudir al lugar, ¿sí? Primero agradecerles por su presencia y poder difundir en su medio de comunicación el proyecto que estamos lanzando en la vía Loac Santo Domingo. El proyecto consiste en un número único de emergencia que va a estar las 24 horas del día habilitado para las personas que necesiten algún auxilio, dirigido especialmente para los transportistas, buses interprovinciales, con la finalidad de reducir los índices de asaltos en la vía Loac Santo Domingo. En este tiempo, ¿qué tal resultados ha tenido? Hemos tenido buenos resultados, ya las personas nos están llamando, especialmente los conductores de los buses interprovinciales, manifestando de personas sospechosas. Inmediatamente nosotros acudimos al lugar, verificamos para que más que todo las personas se sientan tranquilos en el viaje. ¿Los llamados son más en el día o en la noche? En la noche, sí, en la noche tenemos más llamadas de personas que piden algún tipo de auxilio. Bueno, también es importante destacar que no solamente es para cuestión de seguridad, también es para en caso de emergencias, ¿no? Sí, nosotros estamos con este número también dando información cómo está el estado de la vía, si tenemos derrumbos, hay algún accidente de tránsito. Estamos informándoles constantemente para que los usuarios de esta vía estén pendientes y van a viajar por esta vía que es importante del país. Este es un proyecto piloto nada más que se está implementando en la vía Loc Santo Domingo. ¿Luego se da a nivel nacional? Sí, estamos con la esperanza de que esto dé buenos resultados y hasta diciembre poderlo replicar a nivel nacional, ya que es un proyecto que está lanzado por la Policía Nacional y contando con el apoyo de los transportistas vamos a replicarlo a nivel nacional. Bueno, la ciudadanía está contenta con este trabajo que ustedes están haciendo. Sí, hemos visto la gratitud de los conductores y las felicitaciones de los mismos. Y bueno, esperamos con eso ser los pioneros de una vía segura en el país.